Hello. Hello, hello, hello. Right. I am so unprepared today. So unprepared. I'm late. I didn't have the chance to eat before. I barely slept last night. The fan is making my hair go weird. Hi, hola. Ay, hoy tarde y todo mal. Hoy todo mal. A ver, listo. Creo que ahora a lo mejor estoy preparada. Pa 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 pam. Vale. Genial. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas a otro stream. Eso, todo mal hoy. Se me ha echado el tiempo encima, no hay horas en el día, todo mal. No estoy muy preparada para el stream, no he podido comer antes del stream. Voy a tener que apagar el ventilador. Pero bueno, no sé cuánto tiempo me quedaré, porque sinceramente he dormido 2 horas hoy. Así que estoy un poco cansada. Y necesito descansar porque sigo teniendo exámenes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Hoy vamos a hacer el intento de crear algunos árboles. A ver cómo de inspirada estoy, cómo de creativa estoy. Pero sí. Eso es lo que toca. Hoy al menos toca eso. Un segundo, se me ha olvidado un tag. Ese fuera. Vale, maravilloso. Today's stream, first of all, is probably not going to be the longest stream in the world, what with me barely having slept. Hi, Pumi. Hello, my baby. Hi. Also, the point of today. Hold on, there's something annoying me on my other screen. The point of the point of today's stream. Oh, today is going to be so fun with my speaking. The point of today's stream is going to be to make trees, which of course, me being a complete non-expert is going to go really well. So we'll figure it out as we go. And yeah, we'll see. We'll see how we manage. I'm giving up on the hair. Y'all are just gonna have to see me with my hair tied back. There. Right. Righto. Where's the game? There's the game. So, yeah, trees today. I think, first of all, some resource gathering. I think that would be a sound idea. In which case, some of them, some of that. What is it, mommy? ¿Qué pasa? Wow, they grew fast. Qué velocidad. Those and those and those. Lovely. Now we go up, 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 up. Not moss.
Again, not moss. Oh, do I have my hoe on me? I do not. Right. Let's get ourselves organized to start. So useful, being organized. Sorry, is my microphone really far away? Perdón, perdón, perdón. Me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono súper lejos. Lo siento. Vale, de meter. They're tall. They're very tall, all of them. Alright, let me just get what's down here first, because I'm paranoid about it despawning. Yeah. Vale. Arbolitos, arbolitos, arbolitos. Naxi, hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te encuentras? ¿Mejor? ¿Al menos mínimamente? ¿Cómo estás? Yo bien. A ver, he dormido 2 horas hoy. Entonces, bueno. Estoy un poco cansada, pero bien, estoy bien. Estoy fantabulosamente. Uf. Da, 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 da. Yo muy bien, muy tranquila, me alegro. Qué buena noticia. 2 horas por... no, nada, que me quedé hablando con un amigo y estábamos jugando un videojuego y entre una cosa y otra, de repente, eran las 3 de la mañana y, claro, yo sé que no debería jugar videojuegos tan tarde porque me activo muchísimo. Y efectivamente... Me fui a la cama y estaba súper hiperactiva, entonces no podía dormir. Y bueno, de repente eran las 8:30 de la mañana y yo seguía sin haber dormido. Entonces, bueno, cositas, ¿no? Nada malo, al menos eso. Da, 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 da. Hace de noche. ¿Hay cosas que han caído por aquí? Parece que no. Vale. Vamos a dormir. Uy, no, entonces stream cortito y siesta como que dormir 2 horas. A ver, siesta a las 9 de la noche ya es dormir, ¿no? Además, mañana me levanto a las 7:30 de la mañana para ir a estudiar. Que, por cierto, por eso no he hecho ningún stream esta semana. Al final he ido a la biblioteca. Y, claro, estoy a lo mejor 9 horas en un día en la biblioteca. Llego a casa y no doy para existir. Cielos, bueno, entiendo, sí, me ha pasado, sí. A veces toca. Tengo que decir que hace mucho tiempo que no me pasa tan exageradamente.
Gracioso, pero yo no tengo más mycelium aquí. Ah, sí tengo, sí tengo. Coral. Perdón por tanto abrir y cerrar. Lo siento. Vale, ventilador fuera porque me está dejando unas mentillas súper secas. Da, 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 da. Gracias, Naxi. Listo. Uno de ese y uno de este. Okay. ¿Y cómo te fue en los exámenes? Sirvió tremenda estudiota del otro día, ¿no? Sí, que me sirvió mucho. Cayeron varias preguntas en el examen precisamente de eso y me fue súper bien. Tengo la nota máxima en esa asignatura, así que no me puedo quejar. Definitivamente. Me va a venir bien tener muchos de las lamparitas estas. Me va a venir muy, muy bien. Muchas felicidades, siempre confié, gracias. Sí, me fue muy bien, estoy muy contenta. Muy, muy, muy contenta. Estoy pensando si necesitamos un árbol de cerezo. Me parece que sí. ¡Genial! Yo sé saltar perfectamente.
¿Y ya acabaron o todavía siguen los exámenes? Todavía siguen, me quedan tres. Uy, qué alto, ¿no? El martes, el viernes y el martes. ¿Tres? Cuatro, ¿cuántos son en total? Son cinco en total. Vale. Siguiente. Tú. Esto es definitivamente lo que viene siendo un chest monster. Ay, son de los árboles que crecen raro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sueltan muchos brotes estos árboles, ¿no? ¿O es ese específicamente? ¡Hace calor! Ah, qué bueno que los ponen espaciados para dar tiempo a estudiar bien. ¿Quiere decir que habrá más study stream? No lo sé, depende si voy a la biblioteca o no. Y si estoy durmiendo en condiciones. ¿Qué te iba a decir? Algo te iba a decir. ¿El qué? No lo sé. Lo de espaciar los exámenes. No te creas que 3 días es mucho tiempo, ¿eh? De hecho, nos quejamos bastante por tener 5 exámenes en 2 semanas, realmente. Nos gustaría tener, no sé, 4 o 5 días entre exámenes. Pero bueno, se trabaja con lo que se tiene, ¿no? ¿Dónde tengo yo hojas? Ahí precisamente no. Pues hojas, hojas, hojas. No tengo ninguna caja con hojas. Vale, no pasa nada, como de por sí tengo que ir a la casa. ¿Por qué tengo que ir a la casa? No me acuerdo. Así va a ser todo el stream de hoy. Yo sin saber por qué hago las cosas. De verdad que no me acuerdo por qué vine. Vale, aquí están las hojas. Útil. Y vine a por... Ah, ya lo sé. El bone meal. No dormir provoca ser Dory temporalmente. Anotado. Sí. Muchísimo. Horroroso, vamos. Y la verdad que el estudio hoy tampoco me ha cundido mucho, comprensiblemente. Pero bueno. Esto fue. Arr, arr.
El pan mío. Thank you. Plantado. Plantado. ¿Qué os pasa? ¡Qué monos son! ¡Ay! ¡Qué sueño! Tengo los ojos súper rojos. Imagino que ahora en la... en el stream no se ve. Pero sí, tengo los ojos muy rojos. Más plantitas. ¿Dónde? No sé. Ahí mismo. Y dos de estos. Pues aquí. Y ahí. Radio está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pa, pa, pa. Estudiando, por desgracia. ¿Qué estás estudiando ahora? El... bueno, psicoterapias, imagino, ¿no? Pero en un rato voy a cenar con mis hermanos. Nice. Disfruta. Aprovecha. He empezado a estudiar hace una hora. Bueno, me consuela, al menos. Porque comprensiblemente no me ha cundido mucho hoy. Pero yo empecé a estudiar otro día, así que... de hecho, llevo... ya voy por la segunda vuelta del temario, así que voy bien. Hay días que digo, este examen me preocupa. Y luego otros días que digo, nah, no es para tanto. Tengo sentimientos un poco ambivalentes al respecto. A mí es que los verdadero o falso me generan cero preocupaciones. A ver, para aprobar no hay problema. Mi problema está en si quiero sacar nota. Me resulta súper complicado con los verdaderos falsos. Pero súper complicado. Ay, perdón. ¿Por qué está mi silla tan para atrás? Que de hecho he dejado una sudadera aquí. No es necesario tenerla ahí. Ahí va. Ya, eso es verdad. Sí. ¿Cuánto tengo? 29. Dios mío. Bueno. Proseguimos. El... pásate al lado oscuro, se vive mejor. El día de antes del examen no, pero el resto... no, me he pasado al lado oscuro y me arrepiento ligeramente de mis decisiones vitales. No te preocupes. Se ha experimentado y la conclusión ha sido que no pega conmigo. Es que tampoco sé qué estudiar realmente de esta asignatura. O sea, voy leyendo y digo,
Vale, es todo lo mismo, pero con otras palabras. Y para memorizar otras palabras, digo, paso. Llegué. Verdadero o falso es bien confuso. Sí. Eso ya lo leí. La memoria de pez de hoy va a ser muy interesante. Depende de cómo se porten los profesores. También es verdad. No he visto ningún ejemplo de pregunta. Entonces no tengo ni idea. Yo tengo un par de exámenes descargados. Te los paso. Venga, sí, si no te importa. Bueno, en verdad lo haces como pago por resolver tus dudas los días antes de examen. Son preguntas muy concretas. No parece para nada difícil, pero claro, no he estudiado, entonces. ¿Qué dudas si nunca te he preguntado nada? O si nunca te pregunto nada, ¿no? ¿Qué va? Estoy consiguiendo más saplings que árbol realmente. Ay, tengo las notificaciones del móvil. Un segundo. Saplings por aquí. Ah, sí. Yo antes iba buscando dónde tenía hojas. Las hojas están aquí. Tengan mucha paciencia conmigo hoy, ¿vale? Lo siento. Ok, stack y pico de cada uno. Creo que será suficiente. Ahora, la pregunta es, ¿qué queremos hacer exactamente de árboles? ¿Qué gama de colores queremos tener? A ver, gama de colores. Obviamente, son estos. Te he pasado dos en Wall-E más. Sí, con ver un par de ejemplos de pregunta me sirve. Más que suficiente, gracias. Me muteo y sigo dándole, a ver si me quito el tema antes de irme. Ok, ánimo. Tú puedes, confío en ti. Y disfruta mucho la cena. Que aproveche. A ver. Vamos a planificar esto un poco. ¿Ves? Esta queda muy bien con estos dos de transición. Pero ¿cómo transiciono? Exactamente. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, como el suelo es verde, empezar con el turquesa, ir subiendo, intercalando este y terminando con las ramas, con el rojo este, por ejemplo. Es una posibilidad.
Vamos a probarlo. Voy a necesitar más de este. Entonces, si observamos esto, ¿dónde quiero definitivamente un árbol? Justo por aquí. Justo por ahí. Entonces, ¿quiero un árbol tan grande? Eso no lo sé. Y además no lo quiero tan para allá. Quiero más bien ahí. Whoops. Sí, este sí lo quiero tan grande. Vale. Se puede. Me pasé. Dormir. Estoy con la silla muy echada para atrás, perdón. Es que me da calor acercarme a la mesa. Me da mucha calor. Problemita. Okay. Y uno aleatorio aquí, porque sí. No, ese precisamente no. Este. Ahí está. Vale. Ahora. Quiero hacer que empiece a venir hacia acá. Computers now have primary control of critical vehicle functions.
No tengo ni idea de cómo hacer árboles. Sé que lo he dicho 20 veces, pero de verdad, creedme, no tengo ni idea. Vale. Lo suyo va a ser efectivamente ensanchar todo esto. Vale. Bien. Va a ser un árbol feillo, ¿vale? Espero que me perdonéis. Perdonada. Gracias. No llego, pero llegaré, dijo la que se cayó.
Vale. Ya no queda tan plano. Hay que comer. Ahora, cada uno que está como mirando hacia afuera, ahora después lo cambio, ¿vale? Para que no se vea el rosita. Es simplemente por tener la forma establecida, porque esto de los árboles no se me da bien. Esto además requiere mucha más madera de lo que yo pensaba. Jeje. Genial. Maravilloso. Se me ha olvidado que eso yo lo iba a hacer con el Crimson. Sobre todo tiene que ir más por aquí. Algo así, vamos a dormir. ¡Au! ¡Qué alto! Sí, va a ser un árbol grande. Muy grande. A lo mejor me estoy pasando un poquito, también es verdad. Uy. No, pero quiero que más o menos ocupe todo esto. Hacer árboles es muy complejo. Y ahora, aquí.
haces un poquito de efecto así de subir y bajar, está bien. Está bien para que se vea de lejos la envidia de los vecinos, exacto. Y otra vez lo he hecho de cerezo, pero bueno. Tengo el gancho muy incómodo. Au. En serio, tengo un sueño que no es normal. Oh. Y calor también, hace mucho calor. Vale, este efecto de subir y volver a bajar me ha gustado. Eso hay que repetirlo. Posiblemente en alguno de estos, sobre todo ese. Este de aquí necesita el efecto ese de subir y bajar. Lo dicho, stream cortito y a mimir. Correcto. Hola, árbol. Sí. Okay. No iba corriendo. Por eso no puedo saltar en condiciones. Bueno, también soy yo bastante inteligente. Así. No, no tiene sentido. Así sí tiene sentido. Ahora sí. Hay algún hueco raro, eso sí es verdad, pero se puede arreglar luego. Andamos a 31 grados centígrados. Hoy hemos llegado a más, de hecho toda la semana. Ya vamos a 35, 37. Se sufre un poquito. A ver, cuando estoy en la biblioteca no hay problema, pero cuando estoy en casa... donde pega el sol todo el día, pues sí. Ay, rodillitas. Este está muy ancho por aquí. Tengo que hacer más... estrecho. Luego necesito otro que vaya por aquí, que haga el arquito también hacia arriba y hacia abajo, y luego pues hacia allá en esa dirección y también hacia arriba, o sea, casi recto hacia arriba, a lo mejor con alguna ondulación. ¿Es un árbol extraño? Sí, es un árbol muy extraño. Yo sé qué hojas le voy a poner. No tengo ni idea.
A ver, por el contraste, se pueden usar las hojas de azalea sin flores, porque va a contrastar mucho con el rojo de aquí. Se pierde un poco la fantasía usando hojas de color real. Maybe. No lo sé. Tampoco quiero usar las hojas de cerezo porque son demasiado rosa. ¿Qué pasa, Puma? ¿Tú qué opinas? Pero venga, vale. Por ahora vamos bien. Ese hay que estrecharlo. Sin problema. Me tengo que cuidar más la espalda. Ayer estaba sufriendo horrores. Entonces, este hay que estrecharlo. Pues se quita uno de aquí. Se quita otro de aquí. Y... de aquí. Creo que así. No, ese bloque de ahí justo no me gusta. Ay, por cierto, Naxi. Traigo una mala noticia para ti. Bueno, para todos los visualizadores. La semana que viene va a ser el último stream antes de mis vacaciones de verano. Después de eso, después del domingo que viene, no vuelvo hasta septiembre. Lo siento. Pero vas a tener descanso de tu tarea de moderadora. Estoy pensando hacer... Bueno, voy a hacer las ramas grandes para empezar y luego ya hago más ramas pequeñas. Porque estoy pensando que por aquí justo, hacia acá, podría quedar bien. Y en este, hacia acá. Pero bueno, y bueno, este también así y así. Ouch. Ese va demasiado en línea recta. Ahora lo corregimos. Meow. A ver.
Sí. Curioso, cuanto menos. Dranwex, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Estamos haciendo un árbol interesante. Vamos a nombrarlo interesante. Ese tiene que irse. Ese no me gusta. ¿Dónde está? Ese. Genial, ¿y tú? Bienvenido. Vale. Sí, bien. He dormido un poco, muy poco hoy. Me equivoqué. Ah, no, era este el que no me gustaba, ¿no? Me parece. Pero estoy bien. Ahora, así, vale. Uy. ¿Ya tomaste un cafecito? Estoy con una manzanilla. Pero teniendo en cuenta que para mí es el final del día, me lo puedo permitir. Aguanté todo el día. ¡Ay! No puse mi vela de stream. Un segundo. ¿Veis? La memoria de Dory cuando no duermo. No va la cerilla. Se va a apagar con el ventilador. Ahora. Ya decía yo que faltaba algo. Está potente el Dorymir. Cállate, Naxi. No. No se me está olvidando todo, para nada. No sé de qué me hablas. Por aquí. Ahora necesito otro que vaya hacia allá y luego para finalizar el que va hacia acá. Vale. El que va hacia allá, ¿cómo lo hago? Yo creo que va a salir desde aquí. Ay, de hecho. En este, algunos se tiene que cambiar por. Sí, va a salir de aquí. Effectively Wonder. Y ahora empezamos a bajar. Se supone. Voy a tener que hacer escaleritas o andamiaje. Da, 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 da. Entonces, tú sí. Tú y tú fuera. Tú fuera también. Este no me gusta. Venga. Así mismo. ¿Por qué no? Si luego se va a cubrir con hojas. ¡No! Se me está yendo un poco la voz.
No tienes calor, acá estamos cocinándonos, estamos a 39 grados. A ver, estoy más o menos igual, ¿eh? No te creas. Hoy hemos llegado a, te lo digo exactamente. Te lo digo, te lo digo. Si mi móvil carga, claro. Últimamente mi móvil me está dando problemas. Ahora. Hoy hemos llegado a 35 y ha sido un día fresquito. ¿Para qué es ese árbol? Para la isla de las ranas, donde había ranas, pero digamos que desaparecieron misteriosamente. Y quiero que la isla sea un poco rara en general. Entonces quiero un árbol, o bueno, quiero varios árboles. El resto de los árboles seguramente sean más pequeños. A lo mejor pongo uno grande aquí también, o aquí atrás. Pero en general quiero árboles más pequeñitos y quiero que todos sean muy extraños. Ahora, de por sí no se me dan bien los árboles, entonces veremos lo que sale. Pero bueno, yo estoy aquí para pasármelo bien. Y si a veces hay que reírse de lo que construyo, pues se ríe y no pasa nada. O de mi memoria de pez, pues también se hace. ¿Cómo lo hago? A ver, voy a poner uno aquí. Tú fuera. Tú aquí. Tú aquí. Tú fuera. Tú aquí. Tú ahí. Por ende, este ya se puede ir. Y si no me equivoco, hay uno por aquí también que se puede ir. No, ese se queda. Ah, ese. Genial y maravilloso, sin caerse, en la medida de lo posible. Ahí. Listo. Transformación. Pero se ve bien. Gracias. ¿No tienes quien te ayude? No. No, no, no. Estoy yo aquí en solitario. Vale. Los ángulos no me disgustan. A ver, me falta la última rama grande, ¿no? Pero en un principio los ángulos no me disgustan. Pa, 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 pa. Hi, Pumi. Bueno, vamos a dormir primero. Déjame dormir. Literalmente, déjame dormir. Ay. Dran es de Colombia. Bienvenido. ¿Había algún otro colombiano? ¿No, no, Naxi? No me acuerdo. Te diría que le hagas unas ramas pequeñas abajito de las que ya hiciste. Sí, es el plan. Estas son las ramas generales, digamos.
¿Cómo hacer ramas pequeñas? No lo sé. Lo averiguaré. Luca argentino. Me sonaba que había otra persona que deambulaba por aquí, que también era colombiano. En fin, aquí vamos coleccionando países hispanoparlantes. Así que eres muy, 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 muy bienvenido. Y esas las puedes hacer un poquito más larguitas. A ver, ten en cuenta que luego se va a añadir también un montón de hojas y cosas. Entonces, se va a expandir. Y estas de aquí tienen que ser más cortas porque el árbol se inclina hacia allá. Entonces, estas, por ejemplo, son más largas. Pero, sí. Poco a poco. Quiero volver a bajar con este. Posiblemente. No me queda. ¿Me he pegado una paliza potente? Sí. ¿Ha merecido la pena? También. Oh, gracias. De nada. ¡Wow! ¿Habéis visto eso? Que de repente se ha cambiado. En fin. Ahí. Y ahora tengo que quitar los que sobran. Que en este caso son... en realidad... Bueno, no, eso lo puedo hacer con una ramita hacia aquí. Este sí que tiene... Tiene que ser más largo. Vale. Primero hay que plantar más árboles. Bueno, talar más árboles. Plantar y talar. Genial. Tres. No, vale, bien. Hay más, hay más. Cinco. En vez de tres, han sido cinco. Thank you.
Tengo una pregunta. ¿Los jugadores de móvil y de PC no pueden jugar en un mismo mundo? No tengo ni idea. Nunca juego en móvil, entonces no lo sé. Lo siento. Pa, 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 pa. No sé si hay problemas de compatibilidad con los con los ficheros de guardado. A ver. Estoy empezando a confundir teclas. Y ahora está ladrando el perro de los vecinos. Vale, creo que ahora posiblemente vaya mejor. Vamos a mirar. ¡Ouch! ¡Ey! ¡Me gusta! Me gusta, me gusta. Naxi, mis vecinos no tienen perros o no son inquietos, pero lo que sí hace ruido es un gallo que canta fuertísimo desde las 5 hasta las 9 de la mañana. Aquí tengo varios vecinos con perros. No sé exactamente... Bueno, uno sí sé qué piso es, qué edificio. Pero... No, dos. Dos sí sé qué edificios son. Incluso la ventana. Pero hay más. Y esos no sé exactamente dónde son. Y también por las mañanas. Justo en este edificio de aquí al lado... la terraza no la usa nadie, o sea, nunca hay nadie, la terraza está totalmente abandonada y ahí pues se juntan un montón de pájaros todas las mañanas y bueno, unos gorriones y se ponen ahí a cantar y a contarse los cotilleos de la noche y empiezan a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana y claro, son súper ruidosos. Entonces, hay veces que me despierto, porque claro, se juntan como 10 de esos pájaros y todos a la vez cantando. Es ruidoso. Eso o están practicando un coro a capela, también es posible. Naxi, y es cuando más rico está el sueño. Ya ves, totalmente. Ay. Ok, yo creo que lo que es el tronco y ramas en general van bien. Ahora lo que tengo que hacer es, por ejemplo, unas ramitas por acá. A lo mejor un poquito pues así, o así, cosas así. Pero lo grande creo que está hecho. En mi opinión. ¡Ay! Por primera vez en no sé cuántos streams, por fin, tengo una conexión excelente según Twitch. Por fin.
Ay, le quiero hacer una foto, pero sin los andamios. Uy. No gastemos árboles o troncos. Listo. Ay, le vamos a hacer la foto con la puesta del sol. Mi pobre cara. Dije, si hoy me veo con energía después del stream, a lo mejor me pongo a repasar un ratito, porque como no he estudiado mucho hoy, me pongo a repasar y me irá bien. No, no va a pasar. Yo voy a terminar el stream dentro de un rato, me voy a tumbar. Hay motos, no he visto las carreras todavía, yo creo que me quedo dormida. Bueno, pues las motos se ven mañana. Yo me voy a tumbar y me voy a quedar frita. Y me voy a dormir hasta que suene el despertador mañana. Pero no me puedo creer lo de la conexión. Por fin es excelente. Hace mucho que no pasa eso. La mejor manera de dormir, ya ves. A ver, lo que es la mejor manera de dormir es cuando te echas una siesta de esas que ni te das cuenta de que te has quedado dormida y cuando te despiertas no sabes ni cómo te llamas. O sea, que te despiertas y dices, uy, me dormí. ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Sea, esas siestas son las mejores. Sí, a veces hasta babeando la almohada de lo relax que estaba. Sí. Y con la marca de la almohada aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás de qué? Ah, de la siesta, sí, también, también. Correcto. ¿Quién soy? ¿Qué año es? ¿Qué día es? ¿Qué hora es? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde estoy? ¿Este lugar cuál es? Correcto. Todas las preguntas existenciales. Wow, una siesta de esas me vendría maravillosamente ahora mismo. ¿Todavía hay mucha luz fuera? Sí, hay mucha luz fuera. Ok, ramas más pequeñas. Creo que por aquí, ¿no? Justo aquí. Así. Hacia abajo. Sí. Aquí también necesito más formita. Ahí hay que hacer algo. Como cuando éramos pequeños e íbamos de viaje en coche, nos quedábamos dormidos y aparecíamos mágicamente en la cama. ¡Ah, que sí! Dios mío. Y es que yo viajé poco en coche largas, largas distancias. Si iba en coche era a la ciudad o lo que fuera. Pero aún así, sobre todo a la vuelta a casa, si habíamos salido para cenar con amigos de la familia o lo que fuera. El dormirte en el coche y luego despertarte cuando te están llevando a la cama o cuando cuando ya estás en la cama, o sea, eso es genial.
Yo creo que así, y creo que este lo voy a dejar. Un segundito. Veámoslo desde aquí. No, ese no lo voy a dejar. ¡Ay, no! Ese sí. Este. Ahí está. Vale. Vamos bien. Sin caerse. Genial. ¿Listo? No, no me gusta. ¡Yay! ¡Va! Gracias por seguirme. Chao, ya me voy. Hasta otra. Ok, hasta luego. Gracias por el... por seguirme. Y el infarto. Creo que así va a ser mejor. Correcto. Menos... ¡Au! Menos, ¿cuál era? Ese. Ya. Así. Así, así, así. Sé que acabo de decir 20 veces así, pero ahora de verdad así. Ni siquiera lo voy a mirar para no rayarme. Ok. Ese también necesita otro. Por aquí. Justo ahí. Así. Creo. Thank you.
Observemos. Ok. Necesito algo que vaya más hacia acá. En esta dirección. Vale. No pasa nada. Empezamos por ahí. ¿Por dónde dije? Por ahí. Memoria de Dory. Vale. Creo que así será suficiente, que no necesita más extensión. Correcto. Vale. Próxima misión. Una ramita que salga de aquí. Oh. ¡Epa! Sí, definitivamente que salga como por acá. Podría incluso hacerlo desde casi la base. A ver. ¿La vela se apagó? ¿Se apagó mi vela? ¿Qué? ¿Por qué te apagaste, señorita vela? Ah, pero solo me quedan dos de estos. Veamos. Sí. Ese va a salir de aquí, creo. Justo de ese punto alto.
¿Había uno flotando por aquí? Parece que no. Casi, Manato. Casi. Pero no. Vale. Me gusta. De aquí tiene que salir otro pequeñito hacia acá. Pero con tres no tengo suficiente. A ver, ¿cómo se ve desde la casa? El otro árbol está en medio. Oye, no se ve mal, ¿eh? A ver, se ve un poco calvo, pero no se ve mal. Me gusta. Sinceramente, creo que tengo demasiados, ¿cómo se llama? Zorros. Ya está. No habéis visto nada, no ha pasado nada. Todo bien. Que creo que se están comiendo la mayoría de las vallas. Entonces, claro. Necesito mi bone meal. Es muy importante. Hola, hi cuties. Qué monos son, de verdad. Me encanta. Mola. Ah, bueno, y también dije como una rama más central, efectivamente, porque se ha quedado un poco calva en medio. Vale. ¡Yay! ¡Yeah! Gracias. Hola. Gracias por seguirme.
y por el otro infarto. Ay, no, ese me hacía falta. ¿A ti no te da un infarto cada vez que pasa, Naxi? Es verdad que el volumen está bastante alto del nuevo seguidor. Da, 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 da. Ya es de noche otra vez. Qué rápido. Qué velocidad. El paso del tiempo. Gracias, Maxi. Debería hacer un mensaje automático para eso. ¿Qué había dicho? ¿Había dicho algo de una rama hacia acá? No. Esta sí. Definitivamente. Hacia acá. Y desde aquí hacia acá. O... esta viene hacia acá. También es posible. Cierto, sí. Lo sé, lo siento. Gracias. Ok. Creo que ya. Vale, me gusta. Se acepta. De aquí también puede salir una.
Ya vengo, llevo mamá del supermercado. Vale. Hola, mamá Naxi. Dos, tres, cuatro. Ah, mira, este es bueno. Genial. Diez de un árbol. En comparación con los cuatro que conseguí antes. Vale, e inmediatamente hacemos este también. Y este va a venir hacia acá. Vale, ya está empezando a haber muchas ramas. Tengo que tener cuidado con cómo sigo. De hecho, posiblemente haya terminado ya. Veamos. Ok, vale. Hay muchas ramas, entonces tengo que hacer un poco ramas hacia el centro. Pero ya está. Vayamos a por más árbol. ¿Tan difícil es una seta? Ahora.
Listo. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Y desde aquí. Ahora ya se me está yendo la pinza un poco. Segundo. Se me ha pasado el tiempo súper rápido. Vale. Creo que algo así.
Este, bueno, es que todos estos. Tú. Y tú. Y tú. Listo, volví. Hola, bienvenida. Bueno. Fuera. Oh, oh. Vale, así. Tú también. Tú también. Feliz, me trajo el cereal que me gusta. ¡Ey! Los pequeños placeres de la vida. Yo antes fui muy feliz porque me comí un mango. Ay, no. Me equivoqué. Vale, yo creo que de cerezo lo he pillado todo ya. No, queda ese. Que es este. Ah, y ese también. Este. Ok, ahora sí que creo que de cerezo lo he cogido todo. Si veis que me ha faltado algo, alguna parte, por ejemplo, encontré una. Whoopsie. Mucho mejor. Me resulta un poco extraño tener las diferentes texturas ahí. Un segundo. ¿Por qué tú eres distinto? Y tú también.
Vale. Ahí hay más que son distintos. Tan cerquita no veo. Error. Vale, este es distinto. Y me parece que este también. Bueno, ese lo perdono por ahora. Porque es más complicado cambiarlo que la molestia que me produce el no cambiarlo. Sí, se acepta. Pa, pa, pam. Vamos a por los azules. Que son facilitos porque están todos abajo. Ok, esos son todos los azules. Sí, genial. Y ahora solo faltan los rojos. Que de los rojos voy a necesitar un montón. Au. Vale. Nuestro último proyecto, ¿vale? De hoy. Hojas, tantas hojas. Aunque en realidad hojas como tal no son. ¿Cómo se llama esto? Wart block. Pues no tengo ni idea de cómo se dice eso en español. Wart block. El pelo.
Oh. Se me acabó. No pasa nada. Esto no corresponde aquí, de todas formas. A ver cómo lo hacemos. Y después de esto, dejo el stream, ¿vale? Porque sí que estoy cansada. Básicamente tengo que cambiarlas todas. Debería haber pensado en esto antes de colocar todo esto, pero bueno. Ya está. La vida. Ahí no. Ahí. La diferencia que hay cuando se ponen los bloques completos. Me gusta. A ver si así me facilito un poco la vida.
Ese ya lo cambié. Ese imagino que también. Vale, seguimos aquí. Este ya está entero. Este todavía no. Volvemos arriba. ¡Qué cansancio! Por aquí. Creo que más o menos ese está hecho. Ahora. ¡Ah! Va, para que duerma de aquí al día siguiente. Correcto. No estaba yo con esa rama. Voy a ir por orden porque si no me voy a liar y no me voy a acordar de qué hice y cuándo lo hice. Bueno, y qué falta por hacer, mejor dicho. ¿Cómo vamos, Puma? Ah, me ha faltado uno por ahí. Precisamente. Okay, perfecto. Estos están enteros. Ahora toca esa rama.
Menos mal que tengo caída de pluma en las botas. Ay. Vale. Este... Este está completo. Sí. Este todavía no. Ahora sí. Perfecto. Entonces toca este. Vamos a empezar desde abajo. This was certainly not the most efficient way to do this. Okay. Mejor, 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 mejor. Me gusta. Parece un poco un árbol de película de terror con el rojo. Pero bueno. Como es una isla rara, se acepta. Ahora. Sí, definitivamente me gusta más cuando son los bloques completos. Aquí. Esta parte me gusta mucho más que esta de aquí. Vale. Así en Halloween le quitas las hojas y listo, increíble decoración. ¿A que sí? Sinceramente, la forma del tronco y de las ramas me encanta. No sé cómo lo voy a hacer con las hojas luego, para que quede bien. Pero la forma general me está encantando. Y también el gradiente que he usado del azulito hacia el, o el turquesa hacia el básico y de ahí al rojo, me mola. Y también cuando quite esto, el efecto por aquí va a ser distinto. Ahora esto está interfiriendo con esto. Pero, en fin, creo que lo voy a dejar. Sé que no he terminado del todo, pero estoy que me caigo del sueño.
Así que nos vemos el domingo que viene, que es el último stream hasta septiembre. Lo siento. En fin. No sé. No quiero que ya sea el fin temporal de los streams. O sea, siempre en verano, a ver, que me lo paso muy bien de vacaciones, pero siempre quiero volver y jugar mucho, porque es como, ah, por fin estoy libre, podría hacer stream todos los días, pero claro, no estoy aquí, lo siento. Pero bueno, ya lo hablamos la semana que viene. Se te va a extrañar, prometo volver en septiembre, sin falta. Eso, se hablará más la semana que viene. Muchas gracias por la compañía hoy. Perdón por el cansancio en general. Y ya está. Cuidaros mucho, portaos bien. Pasen buena semana. Buenas noches, ha sido un placer. Raid, gracias, gracias. Correcto. A ver, vamos a ver si podemos hacer un raid con Exuma. Ready to raid. Ya mismo. En 7, 5, 4, 3. Bye.